Con un énfasis en la situación que viven las víctimas del conflicto armado en el país, se desarrolló una nueva sesión de la Cátedra de la Paz en la UNC de Manizales con la conferencia del profesor Nelson Camilo Sánchez. Es poder hablar sobre qué significa la justicia transicional y los derechos de las víctimas. Es decir, cómo logramos una negociación de paz que por primera vez respete los derechos de aquellas personas que han sufrido con mayor crueldad los rigores del conflicto. Es decir, cómo alcanzamos verdad, cómo alcanzamos justicia, cómo alcanzamos reparación para más de 7 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Las políticas de transición abarcan la generación de cambios estructurales en la justicia, el campo y la política, para así terminar el conflicto y evitar que surja otro futuro. La reparación de todas las heridas del conflicto va a ser lenta y va a ser difícil porque el conflicto ha realmente sido muy largo y ha calado en distintas aristas de la sociedad y ha afectado mucho a las víctimas. La reparación es parte de una política que es parte de un proceso y ese proceso busca llegar a esos más de 7 millones de víctimas, que es un grupo humano muy grande para atender, pero que a partir de distintos mecanismos está buscando llegar a ellas. El experto agregó que la Universidad Nacional tiene que convertirse en un centro independiente de reflexión y de apoyo a los debates sobre el proceso de paz y fomentar el ejercicio de una discusión informada. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, Mauricio Díaz Gómez.